Este lunes 22 de julio fue el día más caluroso jamás registrado en el mundo desde el inicio de los registros en el año 1940. Los primeros datos de Copérnicus muestran una temperatura media mundial de 17,15 grados Celsius el lunes, lo que es 0,06 grados Celsius más que el domingo, día en el que ya se había batido un récord diario de la temperatura más alta jamás registrada. ¿Será algo a lo que debemos acostumbrarnos? Se lo vamos a preguntar a Edgardo Sepúlveda, climatólogo de la USACH. ¿Cómo estás, Edgardo? Gracias por estar con nosotros. 28 de julio. Hola, buenas. Muchas gracias por la invitación, Paloma. Bueno, más que nada, quedarnos con la última idea, ¿cierto? Es preocupante lo que está pasando. En cosa de dos días se rompió el récord dos veces. ¿Va a ser algo que va a continuar durante todo el año? Sí, esa es la pregunta que nos tiene preocupado a varios. Las tendencias de ir rompiendo el récord cada año, sí, es una tendencia que es la nueva normalidad, ¿ya? Ya que gran porcentaje de estos récords que estamos alcanzando se deben principalmente al calentamiento global. Claro, hay cierta variabilidad cada cierto año debido, por ejemplo, al fenómeno del Niño o la Niña o otros fenómenos, otros deltas que incluso nos faltan aclarar para poder explicar estos récords que hemos alcanzado. Pero sí, el gran acelerador acá es el calentamiento global, el causado por la emisión de gases de efecto invernadero. Ese sería como el principal acelerador que está produciendo que cada año estemos superando los récords, ¿no es cierto? Cada vez estamos superando los récords. Ahora, lo que pasó un poco el año pasado, si te recuerdas que el promedio del 2023 también fue un récord. Estamos con una tendencia de altas temperaturas, pero debería por lo menos esa tendencia ir frenándose un poco los siguientes meses o por lo menos el próximo año, una vez que se establezca la Niña. ¿Ya? El Niño y la Niña serían como ese pequeño delta que ajustan esta anomalía de las temperaturas. Y es extraño, de todas maneras, coméntamelo tú, que cuando se termine el Niño se registren este tipo de temperaturas, considerando que, claro, ese factor ya no existe y que aún así se están rompiendo récords. Sí, o sea, claro, como te decía anteriormente, un gran porcentaje de calentamiento global que explica que estemos cada vez rompiendo estos récords y que además condiciona el escenario para tener horas de calor, ¿no es cierto? Pero, claro, el Niño y la Niña podrían ir ajustando esos valores. La Niña va a poder amortiguar las altas temperaturas, por lo menos para el verano de nosotros, ¿no es cierto? En el hemisferio sur, en Chile, el verano, las altas temperaturas podrían amortiguarse. Lamentablemente, vamos a tener altas temperaturas, hay probabilidad de olas de calor, ¿no es cierto? Pero quizás no superemos las altas temperaturas del verano pasado, ¿ya? De todas maneras, claro, hay lugares del planeta que han respondido más tarde lo que el Niño y la Niña. El Niño ya pasó, ya estamos en la fase neutra y se esperaba que la temperatura empezase a bajar un poco, ¿no es cierto? Pero todavía no ha llegado esa señal, está un poco retardada. Sí se espera que las temperaturas vayan bajando. Si uno, de hecho, ve las tendencias de las peak de temperatura del año pasado, empezaron a aumentar mucho más el segundo semestre debido al establecimiento del Niño. Esa tendencia continuó este primer semestre y ahora podría ser que empiecen a bajar esos récords. Lamentablemente, de todas maneras, no ha sido suficiente como para poder bloquear estos récords que hemos obtenido. Así que es probable que... Mira, hay mucha incertidumbre en este momento. La Niña va a poder quizás ayudar a amortiguar esos récords de temperatura, pero de todas maneras la línea base de calentamiento global está empujando todo hacia arriba. Ese es el principal acelerador. ¿Podrían seguir registrando ese récord entonces en lo que queda por lo menos del verano europeo? Sí, podría quizás los próximos días romperse otros récords. Ya pasando julio y entrando en agosto, hay menos probabilidad, ¿no es cierto?, porque la temperatura global ya va a ir bajando. Y generalmente el verano del hemisferio sur suele ser más frío que del hemisferio norte. Y como te decía, una vez que se establezca definitivamente la Niña, eso va a ayudar a amortiguar altas temperaturas y se haga más difícil alcanzar los récords. ¿Ya? Este es un escenario, nuevamente, un gran porcentaje de calentamiento global. Hay un delta de variabilidad en el Niño y la Niña. Y hay otra cosa, hay una incertidumbre que todavía se está estudiando. Hay otro delta que falta por explicar. Los pronósticos no mostraban por lo menos estos años que las temperaturas fuesen tan altas como lo que hemos tenido en este momento. Sabemos que las temperaturas van al alza, pero aún así superamos lo que se esperaba. Entonces, claro, hay un delta que falta por explicar. Ya se están barajando algunas hipótesis interesantes, pero
Eso es un trabajo que está continuando en este momento. ¿Podríamos saber cuáles son esas hipótesis, como para tener una idea? Sí, hay cosas interesantes, pero principalmente, por lo menos lo que te puedo comentar de mi área de estudio, acá juega un papel importante los aerosoles. Entonces, claro, cómo se mueven los aerosoles en la atmósfera es clave. Los aerosoles ayudan a amortiguar un poco la radiación que absorbe la Tierra. Mm. Como, si tú tienes más aerosoles, hay menos radiación solar que va a alcanzar la superficie de la Tierra, y la superficie de la Tierra se va a calentar menos. O sea, ayudan a tienen un efecto de enfriamiento. Ese efecto no está muy bien estudiado y además no está muy bien implementado en los modelos. Por ende, generalmente, la parte de incertidumbre de los modelos se asocia generalmente a esta poca, digamos, o poca precisión en lo que es la descripción de aerosoles. Entonces, claro, al parecer, la concentración de aerosoles este último año ha ido bajando, pues, tanto naturales como antropogénicos, por ende, está entrando más radiación a la Tierra y la Tierra está calentando más. Recuerda que esa radiación se queda atrapada en la Tierra y luego ya le cuesta escapar debido a los gases de efecto invernadero. Entonces, claro, hay un balance de quiénes calientes, quiénes enfrían. Así que menos aerosoles estos últimos años ha permitido la entrada de mayor radiación y la Tierra se ha calentado más y esa energía no se ha podido escapar debido al dióxido de carbono que ya está presente en la atmósfera. Así que claro, esa es una de las hipótesis que se está barajando en este momento. Perfecto, claro, una hipótesis por el momento, pero también comentar los miles de muertos, podríamos decir. O sea, fuimos testigos de cómo en algunos sectores de Asia murieron cientos de personas también. Hoy llegó un reporte de que cerca de Marrakech murieron 20 personas por el calor. Entonces, me imagino que ustedes también manejan el dato. ¿Hasta qué temperatura puede aguantar el hombre? ¿Cuándo la Tierra va a dejar de ser habitable para nosotros si seguimos así? Sí, esa pregunta no es sencilla de responder porque, bueno, es relativo, depende del contexto, ¿no es cierto?, donde nos encontremos ubicados. No solamente son las altas temperaturas, sino también, en el caso del ser humano, la humedad juega un factor importante. Cuando tienes condiciones de alta temperatura y alta humedad, lo que se conoce como el heat index o la sensación térmica en altas temperaturas, claro, ahí sube mucho y el cuerpo ya, el sistema de enfriamiento que tenía el cuerpo, que es la transpiración, ya no funciona. Ya no es eficiente. Entonces, el cuerpo ya no puede enfriarse ante un escenario de alta temperatura y alta humedad. La transpiración ya no cumple su rol. Y por ende, claro, ahí ya comienza un fallo multisistémico en el organismo que genera estas muertes por exceso de calor. Lamentablemente, incluso en la noche, ¿no? Por ejemplo, la noche en las altas temperaturas continúan durante la noche y eso permite que el cuerpo no logre reposar. Ahora, claro, si tú me estás hablando, por ejemplo, de altas temperaturas, los máximos, los récords que han habido en lugares que son muy poco habitables están sobre los 50 grados Celsius, tanto en el Valle de la Muerte en California como en el Medio Oriente. Hay muchas zonas donde se registran estas altas temperaturas y donde a veces este heat index o condición de alta temperatura y alta humedad son más comunes, ¿ya? Y también es relativo a la edad de las personas. Las personas que se ven más afectadas son la población infantil, los recién nacidos y la población mayor, ¿no es cierto? Y son los que el cuerpo no tiene suficiente resistencia ante estas altas temperaturas. En este momento veo difícil, esa cantidad de fallecimientos va a ir al alza, pero lamentablemente también los que se ven más afectados son la gente de escasos recursos también, por los que no tienen acceso a aire acondicionado. Por ejemplo, muchas ciudades ya más desarrolladas tienen acceso a aire acondicionado. Phoenix en Arizona, por ejemplo, en Estados Unidos, un heat island donde tiene mucha alta temperatura en la ciudad, la gente vive en base a aire acondicionado y con eso pueden sobrevivir. Uh-huh. También hay otro factor relativo a cómo el ser humano se adapta ante estas condiciones. Así que, sí, te podría decir que en ciertas regiones, como el Valle de la Muerte, con temperaturas sobre los 54 grados, que son los récords mundiales, claro, son prácticamente imposibles para evitar. Hay gente que va a turistear al lugar para mostrar que han estado ahí, pero vivir ahí es imposible, prácticamente imposible. Tú hablas de 50 grados, cierto que eso ya sería más o menos insostenible. Y en Europa ya estamos registrando temperaturas de 44 hasta 48 grados. De hecho, es un poquito más al sur, ahí en Marruecos, por ejemplo. O sea, estamos bastante cerca de la línea que tú nos hablas. Pero también quería preguntarte, más allá, ¿cierto?, de lo que le puede pasar al ser humano, que tú bien lo explicabas, ¿qué le va a pasar al planeta si la situación sigue igual? ¿Cuáles serán las consecuencias inmediatamente?
Sí, de hecho, podríamos decir que ya hemos visto algunas de las consecuencias que esto es como imágenes, fotografías, que de lo que nos está adelantando lo que se viene, ¿no es cierto? Con el calentamiento global tenemos una alta temperatura de la atmósfera, ¿no es cierto? Y eso condiciona de que los eventos meteorológicos sean más intensos y más frecuentes, ¿ya? Tengamos estos eventos extremos, como se le conoce. Y en suma a todo eso se le conoce como el cambio climático, ¿no es cierto? Los climas de ciertas zonas empiezan a cambiar. Lugares donde llovía más, está lloviendo menos. A otros lugares donde llovía menos, llueve más. Los patrones empiezan a cambiar. Lamentablemente, claro, la tendencia es que eventos extremos se hacen más intensos y más frecuentes. Tú tienes, por ejemplo, huracanes que están subiendo cada vez más de categoría, o los huracanes intensos están siendo más frecuentes en cada Lo que pasó temporada. con Beryl. Bueno, claro, lo que pasó con Beryl era una situación muy, muy particular porque fue un huracán intenso muy temprano en la temporada de huracanes, ¿no es cierto? Entonces hay otras variables ahí en juego que se asocian a las altas temperaturas. Y claro, lo que espera Chile, por ejemplo, si en este momento lo que hemos estado viendo, obviamente ha sido condicionado por el niño y la niña, pero lo que vimos, por ejemplo, el año pasado fue un año muy lluvioso, pero con lluvia, un año lluvioso dentro de lo normal, perdón, pero con lluvias, con eventos concentrados, ¿no es cierto? Mucha precipitación en un periodo de tiempo muy breve. Y entonces el sistema no estaba preparado para resistir Claro. esos eventos de alta precipitación, ¿no es cierto? Inundaciones, isoterma cero alta, ¿no es cierto? Ahora, claro, lamentablemente lo que espera también a Chile, por otro lado, es que tiene esos eventos cortos, ¿no es cierto?, de mucha precipitación, pero a la larga el acumulado tiende a la baja, ya de precipitación. Eso ya lo estamos viendo en Chile y eso es lo que se espera en un escenario de calentamiento global, perdón, de cambio climático. Así que claro, eso va a ir al alza. Probablemente podemos tener otro niño intenso en un par de años más, donde tengamos estos eventos extremos con ruido atmosférico, pero después de una serie de años que no alcancemos lo acumulado y tengamos sequía. Eso, la sequía es algo bastante importante y que ha afectado a varias regiones de nuestro país, aunque las últimas lluvias ayudaron un poquito, pero bueno, si esta situación va a seguir empeorando hay que tener ojo con eso. Tú mencionabas los eventos meteorológicos extremos. Estamos ahora siendo testigos, de hecho, de un tifón que está pasando por Asia, que está haciendo, según lo que han dicho las autoridades, el más fuerte en por lo menos 2 décadas. Entonces, vimos eso y también vimos el tema del huracán Beryl, que a muy temprana temporada de huracanes se convirtió en huracán de categoría 5, súper peligroso. Claro, hablábamos de los efectos directos de la temperatura, pero también me imagino que el cambio climático puede tener relación con la frecuencia y la potencia de estos fenómenos. Claro, como te decía, hablamos de intensidad de fenómeno. En este caso, uno de los que causa mayor muerte, volviendo a lo que hablábamos en principio, son las olas de calor. Y claro, es como que uno no lo percibe, porque no es como un impacto directo. Cuando uno ve intensas precipitaciones, huracanes, ¿no es cierto? Ve el viento y la lluvia y ve como un impacto directo. La ola de calor es un impacto indirecto, pero está causando mayor cantidad de muerte. Olas de calor sí son un evento meteorológico extremo y eso está en el alza, eso es muy claro que está en el alza en intensidad, es decir, cada vez alcanza mayores temperaturas y cada vez hay mayores olas de calor, la frecuencia está al alza. Si en un verano tuviste 3 olas de calor, en el siguiente probablemente tengamos 4 y cada vez más. Entonces, claro, esas son las tendencias. Olas de calor, precipitación extrema en periodos del monzón, por ejemplo, en la India, también van cambiando los patrones climatológicos. Y claro, eso tiene un impacto en la vida cotidiana de las personas, un impacto agrícola, gente que, Sí. poblaciones que de, poblaciones rurales que dependen de la precipitación, se ven afectadas, un periodo largo de sequía, sin agua, y de repente tienen esta precipitación extrema, ¿no es cierto?, donde la infraestructura no puede soportar. Así que sí, esos son los patrones que estamos viendo ya ciertas imágenes y que van a ir al alza. Eso es lo que estamos viendo ahora. Ya antes hablaba de un adelanto, yo creo que estamos ya entrando en lo que es la era del calentamiento global y el cambio climático. Estamos viendo su impacto ya. Sí, bueno, nada, el llamado será a tomar conciencia, a hacer lo que podamos desde nuestras casas, porque también sabemos que la mayor responsabilidad acá la tienen las grandes industrias, son al menos los que podrían hacer los grandes cambios. Muchas gracias, Edgardo Sepúlveda, climatólogo de la Universidad de Santiago. Que te vaya muy bien. Chao, chao. Hasta luego, muchas gracias.